Buenas noches, hoy es día miércoles para jueves 20 de Shevat 5770. ¿Y de febrero cuánto es? 3 de febrero del 10. El Shabbat que pasó tuvo dos eventos que se juntaron. Uno fue Shabbat Shirá, el Shabbat que se cantó la canción de Az Yashir Moshe cuando cruzaron el Mar Rojo, y también fue el Shabbat Tu Bishvat, Shabbat de el 15 de Shevat, que fue año nuevo para las frutas. Vamos a empezar esta conferencia con un hidush, una cosa nueva que aprendimos este viernes a la noche, a la hora que dijimos voy y calá, Shabbat Marquetá, Baruch Hashem. Casi cada viernes, a la hora de voy y calá, viene la Neshama Yeterá, el alma extra, y sale algún hidush nuevo. Y este viernes salió el siguiente hidush, que lo voy a compartir con ustedes. La Gemara en Masejet Megilá, al final, hoja 33, columna 2, dice que siempre que es año nuevo, tiene fuerza para Tijle Shana de Kirelotea, que termine el año y sus maldiciones, y que empiece un año nuevo y sus bendiciones. Por eso, dice la Gemara, Ezra Sofer, que fue quien acomodó el orden de las Perashiot, hace aproximadamente 2000 años estuvo Ezra Sofer, el que construyó el segundo templo, más de 2000 años, ¿verdad? ¿En qué año estuvo? 2400 años, más o menos, sí, el que construyó el segundo templo, Ezra Sofer, él fue quien estableció el orden de las Perashiot de la Torah, cómo se lee, cómo se cortan las Perashiot. Él organizó que la perashá donde habla las maldiciones de la perashá Kitavó esté antes de Rosh Hashaná. ¿Para qué? Para que Tijle Shana de Kirota, que termine el año y sus maldiciones. También la perashá Bejukotai, que está en Levítico, la última de Levítico, que habla de maldiciones, se encuentra antes de Shavuot. ¿Por qué? Porque que termine el año y sus maldiciones. Pregunta la Gemara, ¿acaso Shavuot es año nuevo? Dice sí. Como está escrito que en Atzeret, en Shavuot, se juzga el fruto del árbol. Ya que en Shavuot es el día de juicio del fruto del árbol, entonces un Shabbat antes de Shavuot leemos la perashá de las maldiciones del Levítico para decir que termina el año y terminen sus maldiciones. Eso está en la Gemara, en Masejet Megilá, hoja 33, columna 2. Viene Jajam Shaul Malech con la inspiración del Shabbat Shirá pasado del año 5770 a la hora de voy y calá, Shabbat Marquetá, y pregunta y dice, bueno, si cada vez que es año nuevo tiene fuerza para terminar las desgracias y empezar una buena racha, eso aprendemos de la Gemara, y no solamente el año nuevo de septiembre de Rosh Hashaná, sino también el año nuevo de Shavuot, que es en mayo, también ese tiene fuerza de terminar, entonces tendría que ser que también el año nuevo de los árboles de Tu Bishvat, que es Rosh Hashaná, la isla para los árboles, también tendría que tener alguna fuerza de que termine el año y sus maldiciones y que empiece un año nuevo y sus bendiciones. Tendría que ser, pero entonces tenía una pregunta. Porque ¿dónde vemos en la Torah, la lectura de la Torah se tiene que reflejar ese concepto de que se terminen los problemas y que empiece una temporada mejor? Entonces en la perashá Kitavó, la que se lee antes de Año Nuevo de Rosh Hashaná, ahí están las maldiciones. En la perashá Jucotá y Levítico están las maldiciones. Pero ahora en Tu Bishvat, que siempre toca en esta perashá, siempre, o toca justo en Shabbat o en esa semana, ¿dónde está el Tijle Shana de Kilelotea? ¿Dónde está la lectura de la Torá que tiene la fuerza cuando se lee la Torá? Una cosa negativa tiene fuerza de que termine la mala racha y empiece una buena racha. Viene la inspiración
la inspiración de voy calá, eso no me gustó, Morá, porque ahí empezaron las voy calá, Shabbat Marquetá, viene la Neshama y Terá y le dice a Jajam Saúl Malej a la hora de voy calá, Kola Mahalá, Ser Santi de Mitzrayim, lo así maleja, que ani Hashem rofeja. Le dice Dios en esta perashá, en la perashá de Shalach, terminando la canción de Shirat Hayam, ¿cómo terminó la canción? Vayomer y Inshamoa Tishma, si tú vas a obedecer la palabra de Dios, todas las enfermedades, todos los golpes que yo le puse a Egipto, no te voy a poner a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Dios quien te cura. Yo te curo de todas las desgracias que puse en Egipto. Las últimas tres perashot que veníamos leyendo eran golpes. Golpes que Hashem le dio a Egipto. Dam, Sefardea, Kini, Marov, Deber, Sejim, Barad, Arbe. Y la perashá anterior, no la última, la penúltima fue Makat Bejorot, los primogénitos, la salida de Egipto. Y la perashá última que leímos fue cuando se hundieron los egipcios en el mar. Todos esos golpes no los voy a poner sobre ti porque yo soy Dios que te cura. ¿Cuántos golpes Hashem golpeó a Egipto? 10. Lo que todos saben, son 10. Pero esto es porque las mujeres no acostumbran a leer la Gada de Pesach. Así de... Okay. Porque tienen que leerla. O las que la leen, no la leen en el Sentov, no la leen en español. La leen en hebreo y no entienden lo que están diciendo. Pero si la leerían el próximo año, Besat Hashem, este año que viene Pesach, en dos meses, como dijimos la semana pasada, que las leyes de Pesach, la limpieza de Pesach, hay que empezar 30 días antes. Pero la preparación filosófica de Pesach hay que empezar 60 días antes. La limpieza de Pesach 30 días antes, en Purim. Pero la preparación filosófica de Pesach en el Tu Bishvat hay que empezar. Por algo estamos leyendo en la Torah la esperación de Pesach. Entonces, ahora se van a acordar y apúntenlo en su BlackBerry o en su agenda, okay, que tienen que estudiar la traducción de la Gadá de Pesach para entender lo que están diciendo. Y ahí dice la Gadá, Rabbi Ismael Omer, Rabbi Ismael dice, ¿de dónde aprendemos que los egipcios fueron golpeados con 10 plagas en Egipto y con 50 plagas en el mar? En el mar hubo 50 plagas. ¿De dónde aprendemos? Porque Mitzrayim dice que los egipcios dijeron, los brujos egipcios dijeron, Etzva Elohim, es el dedo de Dios, ese es el dedo de Dios. Y en Yamsuf dice, Vayar Israel etayara gedolá, vio Israel la mano de Dios. Ahí era el dedo de Dios y aquí era la mano de Dios. El dedo fueron 10 plagas, la mano son 10 por 5, 50. Entonces ahí aprendemos que en el Yam Suf, en el Mar Rojo, hubo 5 veces más golpes para Egipto que los que hubo en Egipto. En total fueron 50 plagas en Yam Suf, más 10 plagas que hubo en Mitzrayim. Viene Rabí Ismael y dice no. Dice no. En el Yam Suf fueron 200 plagas. Antes de seguir, en el libro Me'am lo es sobre la perashá de Shalach, menciona las 50 plagas que hubo en el Yam Suf una por una, explica los 50 milagros que hubo en Yam Suf. Nosotros tenemos la costumbre en mi casa, no es obligación, pero es bonito leerlo en Shevich el Pesaj, en las 4 Seudot del segundo Yom Tov de Pesaj, que se celebra el cruce del Mar Rojo. Repartimos las 25, son 12 y medio por cada Seudat, 3 en una, 50 milagros que hubo en el Yam Suf. Esa es la opinión normal, pero viene Rabí Akiva y dice, no, no fueron 50, fueron 200, ¿por qué? Porque cada plaga en Egipto incluía 4, como dice el pastor, que es Ahabam, Harón Apó, Ebra, Bazán, Besarán, Islajat, Marajeraín, eran 4, entonces en Egipto cada plaga venía acompañada de 4, y si en el desierto, y si en el Yam Suf era 5 veces más, o sea, ahí eran 40, aquí eran 200. Viene otro Jajam, Rabí Eliezer, ahí está en la Gada de Pesaj, dice no, en el Yam Suf fueron 250, ¿por qué? Porque cada plaga de Egipto eran 5, cada una tenía 5, entonces si eran 10 eran 50, más 5, 50 por 5 en Yam Suf, 250, hay discusión, o es decir, mínimo eran 50,
máximo 250, y ahí está la discusión, ustedes lo pueden leer en la Gada de Pesaj, y seguramente cuando lean la Gada de Pesaj de Shem Tov o alguna otra traducción, yo tengo que promover la mía, pero cualquier traducción es válida, aunque yo no respondo por ella, respondo por la que nosotros hicimos. La Gada de Pesaj de Shem Tov ya está disponible a la venta, te paso un comercial, okay. Cuando ustedes lean esa parte para prepararse los preparativos filosóficos de Pesaj, les va a entrar la curiosidad. ¿A mí qué me importa y qué me interesa si eran 50, si eran 100, si eran 150, si eran 200? Ya salimos de Egipto, ya lo principal es que Dios es muy grande y nos sacó de Egipto. ¿Qué me importa cuántos golpes recibieron los egipcios? A ver, si te dicen que tu enemigo, tenía alguno que te vino a matar, te venía a asaltar y a matar, y vino la policía y le dio muchos balazos y se salvó la vida. Yo quiero saber cuántos balazos le dieron. Es que Roji, el chiste es que lo mataron. Es que se impone con 30 balazos, con 40, con 50. ¿Quién que ha matado a los enemigos? ¿Qué me importa a mí saber qué tantos golpes recibieron nuestros enemigos? Es una pregunta interesante que se les puede ocurrir cuando lean la traducción de Shem Tov de la Gada de Pesaj. Cuando se estén preparando, porque las mujeres desde Purim hasta Pesaj no les podemos pedir que estén preparando la Gada, están preparando la cocina, la... Pero ahora todavía no están probando la cocina. De aquí hasta Purim tienen casi 3 semanas para preparar la parte filosófica de esto. Y después la parte técnica. Cuando estudien eso van a decir, ¿y a mí qué me interesa esto? La respuesta es espectacular. Ya que la Torah promete en la perashá de la semana pasada, inspiración de Jajam Shaul Malech el día 15 de Shevat de 5770, a la hora de voy calá, Shabbat Malketá, ya que la Torah promete en la perashá de la semana pasada, cuando leímos la Kriyat Yamsuf, terminando la canción, la Torah promete, si te vas a portar bien, ¿qué va a pasar? Todos los golpes que les di a Egipto, no te voy a poner a ti. Entonces cada rabino quería que sean más golpes los de Egipto. Porque todo lo que le pasó a él, no te va a pasar a ti. Entonces dime qué más le pasó a él. ¿Cuántas se pasaron? 10, 20, 30, porque me conviene que sean muchas enfermedades las de Egipto para que todas esas esté yo vacunado y protegido. Cada enfermedad que se mandó a Egipto es una vacuna para que no le pase eso al judío. Entonces yo quiero más vacunas, quiero 250 vacunas. Por eso están discutiendo ahí cuántas eran, si eran 50, y eso lo pueden decir ustedes la noche del Seder, si ya tienen un jidush, apúntenlo para decir algo bonito. En la noche de la mesa, a ver, digan algo a la hora de Shulchan Orej, digan algún libreto era bonito. ¿Por qué en la Gala de Pesaj vemos discusión cuántos golpes fueron? Porque tenemos una promesa que todos los golpes fueron vacuna para que no le suceda eso al pueblo. Yo quiero que sea más, para estar más vacunado de más enfermedades. ¿Te gustó esta explicación? Entonces viene este Hidush de ahora, de esta semana, y dice la Torah, viene Tu Bishvat. Tu Bishvat es año nuevo. Año Nuevo de los Árboles siempre toca en estas perashá, siempre. O el miércoles, o el martes, o jueves, esta vez tocó justo con Shabbat. Toca en esta perashá. Entonces, ¿por qué Año Nuevo de los Árboles toca en esta perashá? Porque siempre que es Año Nuevo, es propicio para que se termine, fin de año, se termine el fin de las desgracias. Tijle Shana de Kilelotea. Que terminen todas las desgracias. Tajel, Shana o Bijotea. Que empiecen un año nuevo con bendiciones. Entonces venimos y leemos en la Torah las 10 plagas de Egipto. Dan, Sefardea, antes de fin de año. Y terminamos con el hundimiento de los egipcios en Mar Rojo, que ahí era 5 veces más de lo que pasó en Egipto, las plagas que hubo ahí, para decirte todo esto se terminó. Y ahora empieza una nueva racha. ¿Está bien? Todos los accidentes que pueda haber de tránsito o de helicópteros o de aviones, que también la semana pasada se cayó un avión no sé dónde en Etiopía y se cayó otro allá, ¿sí? Eso está más o menos como sufre lo Jebor Amabayán. ¿Sí? Cuando dice que Hashem hundió al caballo y a su jinete. Hoy en día el caballo son los aviones, o los helicópteros, o los coches.
Y cuando pasan maminan cosas, que un coche se precipita o alguna cosa, está relacionado con lo que pasó en Egipto. Y viene la Torah y dice, toda la enfermedad que puso en Egipto no te la voy a poner sobre ti. Y eso fue lo que pedimos a Borolam el Shabbat pasado. Tijle Shana de Kiriota, que termine el año de los árboles y que terminen todas las desgracias que pasaron y que empiece buena racha. Eso es Hidush, ¿te gustó? Bueno, avanzamos un poquito más. A ver, seguir contigo. Claro, claro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pero sin embargo, cuando una persona se predispone a obedecer la palabra de Hashem, se predispone, ¿escuchó lo que dijo el Jajam? No dice que tengas que hacerlas, dice, si tú llamó a Tishma, tú obedeces, tú dices, yo me predispongo a respetar todo lo que dice Hashem. Quizás me tengo flojera, caigo un poquito, pero yo mi filosofía es que mi manual de vida es la palabra de Hashem, ya con eso recibe la vacuna de todas las enfermedades que puse en Egipto, no te la pondré a ti, porque yo soy Dios quien te cura, ni Hashem Rofeja. Rabotai, en el Kiryat Yamsuf, en la Shirat Hayam, la Shira, hay varias partes claves. Está escrito en el Mishnah Berurah, capítulo 55. El Mishnah Berurah es el donde está el código de leyes judías, Ora Haim. Capítulo 55 dice, toda persona, lo trae en nombre de los cabalistas, toda persona que dice la Shira Hayam con entusiasmo, imaginándose como si fuera que le está sucediendo ahora este milagro de que estaba por Barminan hundirse y se salvó de los enemigos, y lo siente así, en ese momento Mojalim lo alcohol abonotam, le perdonan todos sus pecados. Entonces yo dije, ahora en Shabbat, es que estamos pasados, dije, es muy difícil que la persona todos los días pueda hacerlo así con ese sentimiento, pero este Shabbat que fue Año Nuevo, y en Año Nuevo nosotros queremos llegar limpios de pecados, como dijo la señora Adela, para que se cumpla esa vacuna. Tenemos que estar limpios de pecados, para que cola majalá. Dice, pero ¿cómo va a estar limpio de pecados? Hay recetas que te limpian, hay lavadoras, centrifugadoras que limpian a la persona. Y una de ellas es Adyashir Moshe Shirat Hayam. Dice, este Shabbat que lo estamos leyendo en el Sefer Torah, y lo vamos a ver con mucho entusiasmo mañana en el Sefer, puede ser propicio para perdonar todos los pecados y poder empezar con más fuerza el año entrante. En esta Shirat Hayam, la canción del mar, hay algunas partes claves. Una de las partes claves de la Shirat, de la poesía, es cuando dijeron Ze Eli Ve'anzeu. Este es mi Dios Ve'anzeu. Ahora voy a explicar que quise Ve'anzeu. Espérense. Pero este es mi Dios, Ze Eli, este es mi Dios, dice la Gemara. Ra'ata shifcha alayam maselo ra'a Yehezkel ben Uzziah Cohen. La manifestación del Creador que hubo en este momento del cruce del Mar Rojo, que millones de judíos pasan en lo seco y millones de egipcios vienen atrás de ellos y las aguas regresan y los hunden y los acaban para siempre. Ahí se vio a Dios ahí tan vivo que vio una Yijire, una Shifjá, una sirvienta de los judíos, Goyá, alcanzó a ver, a percibir a Dios más que el profeta más grande de los judíos, que fue el profeta Ezequiel. Que el profeta Ezequiel dice en el capítulo 1, y fue a los 40 años de la destrucción del templo, se abrieron los cielos y vi el carruaje celestial, y él describe cómo se ve el cielo, cómo se ve arriba, todo lo describe con precisión, cómo es el carruaje, cómo es el trono celestial. La Yijire en el Mar Rojo vio más directo y con más percepción que la percepción del profeta más grande de todos los judíos. Ezequiel, 40 años después de la destrucción del primer templo. No, ahí sí, la verdad, no tengo la capacidad de evaluar el nivel de los profetas, pero al menos la descripción, el único que escribió con tanta claridad
el trono, Hashem Merkabah, el trono celestial, fue el profeta Ezequiel. Las higueras del Mar Rojo, las higueras Goyot, que estaban con los judíos sirvientas, que estaban con ellos, vieron más directo. La Gemara dice, ¿de dónde se aprende? Dice, porque dice, Ze Eli, este es mi Dios, Ze. Cuando dices este, estás señalando. Si tú dices, este es mi papá, tú no puedes decir, este es mi papá, si no está presente. Cuando dices, este es, estás señalando. Y ahí dice que el pueblo de Israel dijeron, no dijeron, Hu Eli, él es mi Dios, no dijeron, él es mi Dios. No dijeron, Hu Avinu, Hu Malkenu, él, no él, Ze, este es mi Dios. El que dice este es porque lo está viendo. Y la Gemara dice que incluso los bebés que estaban mamantando de su madre, cruzando el Mar Rojo, bebés lactantes, Shamtu Dadehem, dejaron de mamar y dijeron, Zeli, este es mi Dios. Incluso los que estaban en el vientre de la madre, se cristalizó la panza de la madre, y el bebé desde el vientre, la mamá escuchó como el niño decía, Ze Eli, este es mi Dios. Así trae, Bemakelot, Barejo, Elohim, Hashem, Mimekor, Israel. Los que estaban en el Makor, los que estaban en el vientre, también ellos cantaron y dijeron, este es mi Dios. Entonces, eso es algo impresionante, que la persona, ustedes creen que alguna vez en la historia pudo un ser humano decir, este es Dios. Puedo decir, aquel es Dios, él es Dios, no este, este no, no lo estás viendo. ¿Cuándo va a ser la próxima vez? La próxima vez que vamos a decir, este es Dios, ¿cuándo va a ser? Dice la Gemara, Atid Akadosh Baruj Hu La'asot Mahol La'Tzadikim. En el futuro, cuando venga el Mashiach, Hashem va a hacer un círculo a los Tzadikim, le va a hacer un circo, un círculo a los Tzadikim. Se van a sentar en círculo y él va a estar en el medio y los Tzadikim van a decir, este es Dios. Como dice el pasuk, de amar vayó mahu, y van a decir aquel día, de amar vayó mahu, y me eloquenus de, este es nuestro Dios, de Hashem kivinu lo veyoshenu, este es el Dios que siempre tuvimos esperanza en él y nos salvó, este, lo van a decir cuando venga el Masías. Dos veces en la historia, una vez en Kiryat Yam Suf, y la última vez cuando venga el Masías, vamos a decir, este es Dios. Aquellos que siempre confiaron en él y que siempre lo buscaron y que nada más tenían la limitación que nuestros ojos no pueden verlo, aquellos cuando vengan Mashiach lo van a poder ver. Aquellos que nunca les interesó buscarlo, ¿sí?, y sentirlo, pues no sé si van a tener la dicha de verlo. La Gemara dice, los tzadikim van a poder señalarlo. Pero en Kiryat Yam Suf, las higueras también, no eran tzadikim, las higueras también dijeron, este es Dios. No sé, no sé. Esa pregunta no la sé. Bueno, son preguntas. ¿Qué es lo que vio Sansón cuando se le presentó? ¿Qué es lo que se ve cuando se ve un ángel? Ya son preguntas un poco más allá. Sí hay respuestas, pero ya es más allá de esa conferencia, ¿sí? Cuando se presenta un ángel, ¿cómo se lo ve? ¿Con alas? Cuando dice se le presentó el ángel a Sansón, o cuando Hashem se le presentó a Abraham, ya son temas. Cuando dice que Hashem le habló a Moshe, ¿qué le habló? ¿Con sonido? Con sonido le habló, dijo, va a ir a ver así. Entonces, como es una percepción, ¿no? Por eso, no vamos a entrar mucho en el tema, porque son temas bastante profundos, pero sabemos que existe ese nivel de que la persona pueda percibir a Dios como uno percibe a alguien que está enfrente de uno. Así lo está aquí, no en sueño, no en teoría, está aquí. Rabotai, pero ellos dijeron, Ze Eli Ve'an Ve'u. Este es mi Dios, Ve'an Ve'u. ¿Qué quiere decir esa palabra, Ve'an Ve'u? Y a esto quiero llegar en la conferencia. ¿Qué quiere decir Ve'an Ve'u? Sí. Okay. Embelleceré. Serviré, no sé dónde la sacó, esa es nueva para mí. No, palacio. Entonces, esa es por eso esa es la morada. Por eso no, serviré, ¿dónde sacó serviré? ¿Cómo lo voy a enviar? ¿Conmigo? No, pero sí, ya será agregada. Okay. No, son tres explicaciones o dos. ¿Cuántas dio? ¿Dos o tres? Dijo tres, son dos explicaciones. El Targum Unkelot, así dice Rashi, que ese es el sentido llano de la frase Ve'an Ve'u.
de Anvehu. Ve Anvehu. Antes de avanzar, hay un rezo que decimos los hombres en Sukkot cuando agarramos celular y damos vuelta la teba. ¿Cuál? En las Hoshanot dice Ani Vahu Oshiana. Pregúntele a los hombres, es una cosa muy rara. Ani Vahu Oshiana, Ani Vahu Oshiana. Se repite muchas veces. Ani Vahu Oshiana. Yo y él sálvanos. Yo y él sálvanos. Nadie entiende qué está diciendo. ¿Por qué no ven la traducción de Shem Tov otra vez? El libro de Shem Tov de Sukkot también ya está a la venta. Ok, pero faltan 8 meses para Sukkot todavía. Ahí explica el Shem Tov qué quiere decir Ani Vahu Hoshiana. Dice Rashi en Masejet Sukkah, el Tratado de Sukkah, que es Ani Vahu Hoshiana. Ani yo. Vahu no quiere decir él. Vahu, la letra Vav He Vav, es uno de los nombres de Dios. De los 72, que acompaña al pueblo de Israel en el Galut, en la diáspora. Ani Vahu Hoshiana. Ese nombre de Dios que acompaña al pueblo de Israel en la diáspora, ese que nos salve y que nos saque ya de ese Galut. Eso quiere decir Vahu, Vahu. Ani Vahu Hoshiana. Ani yo, Vahu. Con el nombre de Dios, que sea que es Vahu, Vav, Vav, Hoshiana, que es ese nombre de Dios, es el nombre que acompaña al pueblo de Israel en la diáspora. Entonces viene Jajam Saúl Malek y dice, Ve Anvehu, Anvehu es, si lo divides en dos, es Ani Vahu. ¿Está bien? Ahí vamos. Lo dicen también porque es Galut, estamos en Galut, en Israel no estamos en Galut. No rezan ahí que se construya el Bet HaMikdash. No rezan en Eretz Israel hoy en día. Por favor, Dios. Si está en... No, Galut quiere decir mientras no estemos totalmente dueños de nuestra tierra. Con el Bet HaMikdash construido. Sin que nadie censure nuestros derechos sobre la tierra. ¿Sí? Eso únicamente cuando sea la redención final del pueblo de Israel. Cada día menos gente en el mundo acepta que Israel nos pertenece. ¿Está de acuerdo, señora, conmigo o no? Cada día en las noticias, el que veo un poco, yo leo las noticias del Medio Oriente constantemente, porque son mis noticias las que más me interesan, y cada día hay menos gente en el mundo que cree que Israel es de nosotros, y que Jerusalén es de nosotros. Ya Jerusalén va a ser, en el mejor de los casos, va a ser un lugar internacional que no va a pertenecer a nadie. Otra pertenecer a musulmanes y a judíos y a cristianos, porque las tres religiones tienen sus sedes ahí, sus iglesias y sus mezquitas ahí. Nada más la nuestra es la que no tiene, nuestra otra mitad todavía no está. La mezquita de Omar ahí está, la de Shehuar de ellos también está ahí, la nuestra todavía no está. Entonces, eso es Galut. Estamos en Galut. El nombre de Hashem que acompaña al pueblo Israel en el Galut se llama Vahu. Ani Vahu Oshiana. Ze Eli Vean Vehu. Ok. Pero ahora vamos a ir explicando cómo se llega a eso. A ver, dice Rashi, en nombre de un Kelos, ¿qué quiere decir Anvehu? Una explicación que dijo aquí la Morá. La palabra Naveh en hebreo es palacio o morada. Una morada elegante. La morada elegante es el Bet HaMikdash. El templo sagrado es el palacio más grande que existió y que va sobre la tierra. El palacio. Entonces dijeron al pueblo de Israel, Ze Eli, este es mi Dios, Vean Zehu, y le voy a construir un palacio, le voy a construir una morada, le voy a hacer un Mishkan, un Bet HaMikdash. Eso fue lo que dijeron los judíos a la hora que señalaron, este es mi Dios, y le voy a construir un templo. Esa es la traducción primera que trae Rashi sobre la palabra Vean Zehu. Preguntó mi maestro Rabí Udá de Selita, tuve Zehut hace 2 años y cacho de estar en la yeshiva de Kol Yaakov el día que empezaban las clases después de Simchat Torah. Tiene una semana de vacaciones, Rosh Chodesh Cheshvan, empiezan las clases de 6 meses seguidos sin vacaciones. Desde Rosh Chodesh Cheshvan hasta Pesach estudian en las yeshivas. Entonces el Rab da un shiur de apertura, tal, el de salón repleto, el de Tamidras repleto,
200, 300 años, Purim y Abrejim, y yo tuve la dicha de estar ahí porque viajé para una boda de un alumno de aquí de la Ichiba y coincidió con la fecha y dije, no me la voy a perder, me voy al Shur y de ahí me fui al aeropuerto y vuelo salía a la 1 de la mañana. Y en ese Shur en la tarde, así empezó el Shur del Rab. Dice, ¿por qué los judíos cuando están cruzando el Mar Rojo y están inspirados y emocionados y todo, de repente hablan del Bet HaMikdash? ¿Qué tiene que ver el Bet HaMikdash? Este es mi Dios y le voy a construir un templo. Ya, ahorita disfruta de la salvación, disfruta del milagro, después los proyectos de templos. ¿Qué tiene que ver el proyecto de construir un templo? ¿Por qué la inspiración de construir un templo viene acompañado del cruce del Mar Rojo? Esa fue la pregunta que hizo Rab. Contestó el Rab, ¿cómo? No, cruzaron el Mar Rojo y después recibieron la Torá y después construyeron el Mishkan al año siguiente del cruce del Mar Rojo. Después, 400 años después. Pero es igual, Mishkan, un palacio de morada puede referirse al Mishkan también. Dijo el Rab de Selita algo espectacular. Dice, cuando una persona siente una inspiración tan grande de poder señalar a Dios y decir, este es Dios, se le antoja que eso sea continuo. Él sabe que esa inspiración se va a quitar. Dice, ¿cómo puedo hacer? Yo quisiera sentir a Dios como lo estoy sintiendo ahora, quisiera sentirlo siempre, como sienten ustedes a la hora de Neilá de Kipur. ¿Cómo siente uno a la Neilá de Kipur? ¿Qué sensación después de 24 horas de ayuno y estar tanto tiempo rezando? Dice, inshallah, ¿podría yo sentir esto todo el tiempo? Entonces, el pueblo de Israel, cuando dijeron, Zeeli, este es mi Dios, en ese momento dijeron, quisiera sentirlo siempre, ya sé, tengo una idea, voy a construirle un templo para poder entrar ahí y sentir lo mismo que estoy sintiendo ahora. Esa es la relación. Este es mi Dios, lo estoy gozando tanto, quisiera poder hacerlo más seguido. ¿Cómo hacer? Voy a construir una morada para poder sentir lo que estoy sintiendo ahora. Esa es la idea. ¿Cómo lo relacionó el Rabá? Dijo, todos salimos ahora de Roshaná, Kipur, Sukkot, Simchat Torah. Todos ustedes han sentido cosas muy elevadas. La inspiración tiene que ser ahora pedirle a Dios, ¿cómo puedo hacer para volver a sentir esos sentimientos sagrados que sentí en Kipur, volver a sentirlos durante todo el año? ¿Está bien? Eso es decir, de que Liz, de Andro. La persona tiene que procurar. Pero Rabotai, yo quiero agregar algo más a las palabras de mi maestro Rabá. Uno dice, bueno, la verdad, pues a mí no se me antoja tanto sentir la presencia de Dios. Está bien así. Una vez me contó una señora que venía aquí a las conferencias. Dice que estaba en su casa a las 2 de la mañana, se le fue el sueño. Una señora que estaba un poco con inquietudes de judaísmo. Su marido ya había hecho teshuva, ya todavía no. Que si cambia a los hijos de escuela. Ya saben, todas estaba en el proceso, pero ella es muy pensativa y muy analítica. Hoy Baruj Hashem ya está muy metida y todo, pero era un proceso. Me contó, eran las 2 de la mañana, se le fue el sueño. Pues el marido estaba dormido, estaba aburrida ella. No sabía qué hacer. Dijo, Dios, si existes y estás aquí, mándame una señal. En ese momento exacto tronó un cristal en la cocina. Y ella empezó a temblar. No. Bueno, ¿no dijiste que yo hago una señal? Entonces, ¿quién está aquí? ¿No? ¿Quieres que sea o no quieres que sea? ¿Qué quieres? Le dije, eso demuestra que es falso. Te da miedo de sentir a Dios. Quizá por eso no lo sentimos, porque nos da miedo de sentirlo. ¿Quién sabe el momento en que lo sintamos? Que nos pase. Entonces hay gente que puede decir, a mí esta clase de ramales de este miércoles no me interesa tanto, porque yo no estoy en el plan de sentir a Dios como lo sintieron en el cruce del Mar Rojo. No tengo mucho interés en eso. Y por lo tanto tampoco quiero construirle un templo para sentir eso otra vez. Entonces esta conferencia es para otro tipo de personas. Sin embargo, a eso quería llegar. La Gemara dice en Masejet Sotá, hoja 2, columna 1, y también en Masejet Pesajim, al final no les digo la hoja porque no lo chequeé antes de la clase, pero está, créanmelo que sí está ahí, después si quieren les doy la referencia exacta, dice, Kashé Zibugó Sheladam Kikriat Yamsu. Es difícil el matrimonio de la persona
como el cruce del Mar Rojo. Shenemar, como dice el Pasuk, Elohim Moshir Yehidim Baita, Dios pone a dos individuos bajo un solo techo, Moshir Asirim Bakosharot, el mismo Dios que sacó a los presos de la cárcel de Egipto, Bakosharot, Bakosharot es Bejí Beshirot, mientras los egipcios lloraban, los judíos cantaban. Igual, así escuché una vez una explicación, también, ¿por qué es tan difícil el matrimonio? Porque uno va a buscar pareja, y el novio y la novia están felices, y el que pretendía a esa chava está llorando. Entonces, hay un problema, Dios beneficia al novio que le dio a esta chava, pero perjudicó al otro chavo que estaba atrás de ella, que él está llorando y esto está bailando. Entonces, igual en Egipto, esto estaban llorando los egipcios, los judíos estaban cantando. Así es, oí una explicación. Es difícil el matrimonio de la persona, como tan duro, tan difícil como el cruce del Mar Rojo. Rabotai, primero que todo, ¿qué quiere decir es difícil? Difícil no quiere decir difícil, no hay nada difícil para Dios. Sino para poder lograr el milagro del cruce del Mar Rojo, se tuvo que emplear una energía especial llamada milagro. Normalmente Dios maneja el mundo no con milagros. El mundo se tiene que manejar con reglas naturales. Si tocas el fuego, te quemas. Si trabajas, comes. Si no trabajas, te mueres de hambre. Esas son las reglas naturales de la vida, que así Hashem quiere que se maneje el mundo hasta que venga el Mesías, que va a ser ahí todo milagro. Ya el séptimo milenio, el mundo va a vivir con milagros constantes. Pero ahora la conducta es natural, Hashem está escondido detrás de la naturaleza, y Él no quiere hacer milagros. No quiere, para hacer milagros es algo muy difícil, porque va en contra de la política, de las leyes que Dios marcó para dirigir el mundo los 6.000 años primeros, es leyes de la naturaleza y no de milagros. Entonces, cuando Hashem tiene que emplear un milagro tan fuerte como el del cruce del Mar Rojo, de hundir a cientos de millones de soldados y salvar a decenas de millones de judíos, eso es algo muy sobrenatural y es difícil, es cambiar la conducta. Eso quiere decir la palabra difícil. Difícil quiere decir porque tiene que cambiar la política de su conducta. Viene la Gemara y dice, la misma energía de milagro que se tuvo que emplear para lograr el milagro del Mar Rojo, se tiene que emplear para lograr un matrimonio. Kashé Zibugó Shlaram Kikriyat Yansu. Que si no lo veas natural, no creas que es algo normal. Ah, pues sí, ayer hubo una boda. Pues sí, se enamoraron, se casaron muy enamorados. No. Que sepas que aquí hubo un cruce de Mar Rojo. Y la pregunta que quiero preguntar, que la pregunté también el viernes a la noche en la de la Shah, Baruch Hashem, que ustedes no vienen porque la puedo repetir, si no, ya dirían, esto ya lo escuchamos. Y aunque la hubieran escuchado, lo hubiera dicho porque hay que grabarla, en Shabbat no se puede grabar. Rabotai, tengo una pregunta, una hakira, se llama, hakira quiere decir un análisis. Esto que dice el Talmud, que es difícil el matrimonio como el cruce del Mar Rojo, ¿a qué se refiere? ¿A conseguir pareja y a lograr el casamiento? ¿A eso se refiere? ¿O se refiere a conservar la armonía en un matrimonio? ¿A obtener o a mantener? ¿Ah? Bueno, yo lo voy a decir la verdad. Cuando a mí me lo enseñaron en la yeshiva, el sentido llano, lo que se entiende aparentemente, me lo enseñaron que es difícil encontrar la pareja, y por eso cuando hay un compromiso, dicen, mira cómo fulano, cómo que tuvo que hacer a Dios para que Hamza Umar de Argentina venga a México y conozca a Mago de Mes, mira cómo Dios hace las cosas, se encontraron justo acá, todo eso demuestra que es un milagro de Dios, para que veas, ahí se vea Dios, así como en el cruce de Mar Rojo se señaló, ahí está Dios, también como se encontraron estos dos, se ve que es de Dios. Así me lo explicaban en la yeshiva, así lo escuchamos siempre, que así yo tenía una educación, que encontrar tu pareja y formar tu matrimonio y llegar a casarte con tu pareja, eso es algo como el cruce del Mar Rojo. Sin embargo, con el correr de los años, ya después que está uno casado, ¿sí?, uno empieza a analizar, ¿no? Quizá el Talmud no se refiere solamente a encontrar la pareja, sino se refiere a vivir en armonía con tu pareja. Eso se requiere cada 24 horas que pasas sin pelear con tu cónyuge. Te tienes que levantar en la mañana y decir, Ad Yashir Moshe Une Israel, mi jamor Zeli, este es mi Dios. Después, creo que 24 horas vivimos en armonía, este es Dios, Hashem Imloch Leolam Baed, este Dios que reine para siempre. Uno se casa con
Entonces, es constante, el milagro es constante. Ahora, yo les voy a traer una prueba a esto. Es decir, en realidad, si ustedes lo dicen normal, van a decir, no, Jajam Shaul se equivocó. Lo que la mamá se refiere a conseguir la pareja. Después ya nos mantenerla, es difícil, pero no es el cruce del Mar Rojo. A eso la Gemara no se refiere, así le pueden discutir. Entonces viene Jajam Malek este viernes a la noche y trajo prueba. Raya, ¿cuál es la prueba? La Gemara ahí dice, a continuación dice, Kashin mezonotav seladam kikriati ansuf. Es difícil la parnasá de la persona como el cruce del Mar Rojo. Shenema, como dice el Pasuk, legozer Yam suf ligzarim ki leolam hasdo. Alaben al Dios que cortó el Mar Rojo porque leolam hasdo. Y después dice noten lechem lechol basar. Alaben al Dios que le da el pan a la persona para comer. Ki leolam hasdo. El mismo ki leolam hasdo que se aplicó en el cruce del Mar Rojo se aplica en la parnasá de la persona. Para que veas que para poder tener parnasá se requiere emplear la misma fuerza y la misma energía que se empleó para cruzar el Mar Rojo. ¿Está bien? Bueno. Después sigue la Gemara y dice otra cosa. Kashim nekavar sheladam kikriyat yamsuf. Es difícil, comprendiendo ustedes, la evacuación intestinal, nekavim, de la persona, tanto como el cruce del Mar Rojo. Y la Gemara trae un pasuk, Nakav bematav perazav, un pasuk que nunca no lo entendí bien cómo se aprende de ahí, pero la Gemara aprende que tienes que saber que cada vez que entras, con perdón ustedes, al baño y puedes hacer tus necesidades intestinales de manera normal, bien, sanamente, tienes que salir de ahí y decir, este es mi Dios, Zeke Libe Ambeu. Mi jamoja baelim Hashem, rofel kol bazar, Asher yatar et Adam bechokma, qué grande es Dios, galui de yadua, lisnek y seje, voleja tú ante trono celestial, sabes que si se llega a saturar, a cerrar algo, y efsalit kayem, afilus ahad. Espectacular, ahorita se me ocurrió algo nuevo, a ver, dime. ¿En dónde nos dice? Muy buena, ahorita se me ocurrió, mira, ya me preguntaste lo que estaba yo por contestar. No hace alusión al Yam Suf en la Berajada, si ya sabes, buena pregunta. Nada más les voy a decir en breve porque se me va a ir el tema de la conferencia que quiero llegar al final, ¿sí? Cuando fue a Simchat Torah, había un muchacho de los que vinieron de Israel para estudiar aquí en Jodes Elul, y se le subieron un poco las copas en Simchat Torah, y empezó a echarse Hidushin, cosas novedosas de la Torah que yo estaba impresionado, me puse yo a anotarlas. Acabando Simchat Torah, él todavía estaba borracho brincando y yo dije, ven, recuérdame qué es lo que dijiste. Y una de las cosas que me dijo que se me grabaron y la repetí el viernes a la noche aquí en nombre de él. Dice el Salmo, ahorita la Morami ya me va a decir qué Salmo es. Nahon kis aham me'az. ¿En qué Salmo está? No, el Shabbat es el mismo Shri Masabat. ¿El que sigue? El mismo Shri Masabat, ¿cuál es? 92. Este es 93. El Salmo 93, que es Adonai Malach Yehud Laves Adonai El Tadar Timon Temon. Nahon kis aham me'az. Dice, está establecido Kis'ajá, tu trono, me'az, desde entonces. Así dice el Salmo. Nahon quiere decir está establecido, es Yachir. Kis'ajá, tu trono, me'az, desde entonces. Me preguntó el muchacho, ¿qué quiere decir desde entonces? Con la borrachera, ¿eh? ¿Qué quiere decir me'az? Dice, me'az Yachir Moshe une Israel. Desde que el pueblo de Israel cantaron az Yachir Moshe y dijeron, Adonai Imloch, Lolam Baed, este es mi Dios, va a reinar para siempre. Desde ahí se estableció tu trono. Quiere decir, se entiende como que el trono de Dios no estaba bien establecido. Son cosas cabalísticas en el cielo. Y cuando Am Israel cantaron los Shirat Hayam, se estableció, se afirmó el trono celestial. ¿Están de acuerdo? La única bendición que se menciona al trono celestial, ¿cuál es? La única Galuy de Yadúa Lisnek y Seje Bodeja es manifiesto delante de tu trono celestial, que si se llega a tapar, que ahí encontró usted la que preguntó Linda, ahí encontró la relación entre la salida del baño al cruce del Mar Rojo. Ahí está en la Berajá, en alusión.
Así como el trono de Dios se estableció con la canción que cantaban Israel en el cruce del Mar Rojo, se establece cada vez que la persona sale del baño y pudo hacer sus necesidades como debe de ser. Esa salió buenísima, Jidush de acá, en de Sabates. Esa salió en... Para mí fue nuevo, lo chequé en la computadora y encontré que es un Midrash, pero el muchacho este con la borrachera de Simchat Torah vino de Jerusalén para darme ese Jidush. Me dio mucho gusto y para beneficiar a la gente el viernes a la noche que lo dije en la Berajá, y ahora para relacionarlo con la Berajá de Asher y Atzar, que no lo había yo relacionado. La Berajá de Asher y Atzar está junto con Kiryat Yam Suf, se juntan ahí. Rabotai, entonces, ¿qué nos dice el Talmud? Hay tres cosas que requieren la energía del Yam Suf: matrimonio, dinero y salud. Pero cuando hablamos del baño es toda la salud. Rambam dice que todo lo que es la evacuación intestinal, de eso depende toda la salud de la persona. Todas las enfermedades vienen, depende si una persona tiene una buena evacuación o mala evacuación. Hoy en día está muy comprobado lo que escribió Maimónides hace 800 años en Mishneh Torah, el Hod de Oz, capítulo 4. Dice, la persona tiene que procurar siempre tener sus intestinos flojos, casi cerca de diarrea. Así dice Rambam. Cerca, dice, no diarrea, suelto, casi, carol, le shilshul, meat, dice Rama. Cercano a diarrea, ¿por qué? Porque mientras la persona tenga buena evacuación, tiene garantizado buena salud y larga vida, dice Rama. Entonces, cuando Fajamín dicen que es difícil este tema, como que ya tiene salud, se refiere a la salud en general. Entonces, el matrimonio, el dinero y la salud son difíciles con el cruce del Mar Rojo. Ahora vengo yo, les pregunto a ustedes. Cuando dice que el dinero es y la parnasá es difícil como que ya tiene salud, ¿es una vez o todos los días? Sí, la parnasá no dice, es difícil abrir un negocio como quería que eso, no dice. Si es difícil la comida que la persona come, cuando dice, con perdón de ustedes, el baño, las necesidades intestinales, ¿es una vez o todos los días? No dice, es difícil entrar al urólogo como quería que eso, no. Si es difícil, ¿en qué va? Entonces viene Jajam Shaul y resuelve la primera. Así como en el dinero y en los intestinos es algo diario, también en el matrimonio, que dice que es difícil el matrimonio de la persona, se refiere a todos los días y no solamente el día que vas a abrir tu negocio de matrimonio. ¿Entendieron cómo está la prueba que dije? Van a tres juntas. Yibugos Saram, Mekabar Saram y Mesonotar Saram y Kriyateso. Entonces, cuando ahora voy a relacionar lo que dijo Rabades. Cuando dijo Rabades que la persona cuando sintieron la presencia de Dios, dijeron queremos que esto se prolongue y la manera de prolongar va a ser construyéndole un templo de Elí de Andreu, ya no es algo que uno dice, bueno, a mí no me interesan esas cosas, yo no soy de esos niveles. Desde Kiriroji, ¿tú eres de las personas casadas, matrimonio? ¿Tú eres de las personas que comen todos los días? ¿Tú eres de las personas que van al baño todos los días? Entonces tú necesitas de Kiryat Yam Suf todos los días. Y tienes que buscar la fórmula para poder continuar esa energía desde Eli. Continúala. ¿Y cómo? Construyele un templo, ve allá, a adquirir esa energía de Kiryat Yam Suf para que tu matrimonio funcione, para que tu negocio funcione y para que tu salud funcione. ¿Te gustó ahora? Ahora sí nos interesa a todos. Les voy a decir otro Jidush más. No lo he dicho en público todavía, es estreno de esta noche. Premio para las señoras que se aguantaron hasta las 8:40, todavía están aquí presentes. Algunas que tuvieron que ir, la van a poder escuchar después en el cassette. Rabotai, impresionante, ¿cómo son las coincidencias? No hay coincidencias. Estamos estudiando en la mañana, tenemos un colel de Abrejín, que hacemos tefilá a las 7 de la mañana, y estudiamos de cuarto para las 8:00 a 8:30. Ya empezó hace un año, Baruj Hashem, muy bonito todo. El tema que decidieron estudiar, la verdad, cuando cada vez estudiamos temas, estudiamos de Roshaná y Kippur. Cuando pasó la fiesta, me dijeron, jajam, ¿qué vamos a estudiar? Les dije, le puse 5 temas que para escoger, uno de los 5 temas. Pues, como buenos judíos mis alumnos, escogieron un sexto. Ni uno de los 5. Dice, ¿sabes qué, jajam? Es que no les gusta esto. Ya te lo digo, algo importante, ya no les ponga. Porque al final van a hacer lo que quieren, ¿sí? Entonces ellos de repente dijeron, jajam, no nos gustó ni esta opción, ni esta opción, ni esta opción, ni esta opción, ni esta opción. Esta. ¿Qué dijeron? Vamos a estudiar. Vamos a estudiar el Shulchan Aruch Or HaHaim desde el capítulo 1, que es la conducta de vida. Esto ya lo estudiamos a los 10, 11 años en la escuela, pero como lo estudiamos de niños,
no captamos bien. Ahorita que ya estamos a Brejín, nos gustaría volver a estudiar esto, cómo se debe levantar una persona, cómo se debe hacer la Netilat Yadayim, por qué la Netilat Yadayim, por qué cuatro veces, por qué esto, todos esos temas, empezar desde el principio, y así fue. Bueno, la semana pasada tocó Alajot Betakise, Alajot de la conducta en el baño. Hay leyes, es capítulo 3 de Shulchan Aruch, cómo se debe de conducir la persona en el baño. Y eso es un tema muy profundo, porque no es solamente asunto de recato, es un asunto, no voy a entrar, es un asunto profundo de que los duendes, ellos se encelan de los restos de los seres humanos. Es decir, se encelan del ser humano y quieren agarrarse, entonces los desechos de los seres humanos se agarran. Por eso cuando muere una persona, los hay tumá en el muerto. ¿Por qué? Porque también es como desecho y ahí vienen las tumá. Entonces, en ese lugar la persona manda los desechos humanos, ahí es un lugar donde pueden venir fuerzas negativas. Por eso la conducta tiene que estar ahí recatada, la persona tiene que estar cubierta durante todo el tiempo que está haciendo sus necesidades, lo más cubierto posible, ¿sí? Y hay a lo mejor cuánto se debe descubrir, cuánto se puede descubrir. Y una de las cosas que aprendí, que muchos no lo saben, no se cuidan, dice Gam lo yedaber sham bebet atiseo, que no hable la persona en este lugar, porque el hablar en este lugar atrae cosas peligrosas. No es bueno hablar, especialmente en el momento en que uno está haciendo las necesidades, mamá es directo, pero en realidad en el lugar no hay que hablar. Pero dicen, en un momento de mucha emergencia, pero no hablan, tratar mucho, cuidarse mucho. Hoy en día es muy delicado con el tema de los celulares. Hay gente que es parte de su proyecto. Me voy a tardar, me hago mis llamadas pendientes. Van mirando, ¿sí? No sabe. ¿Por qué no hay nadie le molesta? No, Alex, ¿sí? En este lugar hay que ser absoluto silencio. Incluso si alguien te toca la puerta y tienes que contestarle algo, decir, Sí, no decir, ya voy, o dile que en un minuto, nada, ni una palabra. Y también el dice el Benish Hai que hay que procurar que sea no en el momento en que uno está evacuando mamás, sino cuando está uno ahí. Pero también eso, hasta eso puede ser un poquito, nada, no hay que hablar nada. Silencio absoluto en este lugar. Ay, rabotá, ahorita se van a volver locos de lo que van a escuchar. Entonces, el matrimonio de la persona, la parnasá de la persona y la entrada al baño, la salud de la persona. Necesitamos la fuerza de Kiryat Yamsuf. Una de los secretos de Kiryat Yamsuf, que esto nunca lo dije en ninguna conferencia, aunque tengo 7 conferencias del Mar Rojo, esta nunca la dije. Cuando los judíos estaban ahí pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Moshe? Unos decían, vamos a hacer guerra, otros decían, vamos a entregarnos, otros decían, vamos, mejor nos echamos al mar para ahogarnos. Moshe, ¿qué les dijo? Otros decían, vamos a hacer ruido, a gritar, para que se asusten. Moshe les dijo, Hashem y Lahem, Lahem, Beatem Taharishun. Dios luchará por ustedes y ustedes quédense callados. Nada, ni hacer ruido, ni gritar, nada, nada. Callados, Dios se va a encargar. Se dijo mucho. Entonces una vez dije yo en un Shulah Berajot, aquí está el secreto para que funcione el matrimonio. Taharishun. Ponte el Yurek. Deja a Dios que haga las cosas. Tú cállate. No todo lo que se te viene a la boca tienes que decir. Y no todo lo que se ocurre tienes que sacar. Y si estás, no ser instintivo, no ser espontáneo. Ya se me salió. Cállate. Si quieres que tu matrimonio funcione, cuanto menos ustedes saben, me dijo un terapeuta matrimonial aquí en México, un hermano mío. ¿Cuáles son los problemas más grandes de Shalom Bayit que le caen a los jajamín cuando regresan de vacaciones? La gente. ¿Por qué? ¡Qué raro! Al revés, ya que se de vacaciones, armonía, viven en familia. ¿Para qué van a vivir en familia? Dice, cuando están en el trabajo, están distanciados. Cuando están ahí, están todo el tiempo. Y se sueltan palabras. Ahí están tanto tiempo juntos. El secreto número uno para el éxito del matrimonio, saber callar, atenta, Harishun. No, es que le tengo que decir para que no, deja eso, déjaselo a Dios. Los judíos también decían a Moshe, déjanos gritar para que se asusten los egipcios. Nada, no hagan nada. Cállense y dejen a Dios que trabaje. Eso es trabajo de él. Entonces viene. Ahorita le estoy hablando a las mujeres. Porque cuando le hablo. Pero ahorita aquí se tiene que callar: los egipcios o los judíos, ¿eh? El hombre o la mujer. Bueno, la botáis.
Rabotay, eso es primero, pero miren qué jidush me salió, qué espectacular, qué espectacular. Hay tres lugares donde está escrito en la halajá prohibido hablar. Una es en el baño, otra es en Masijim Baseudá, a la hora de la comida no hay que hablar. Y de la comida de Shuhanos Ladán viene la verajá, la mesa de la persona le trae la parnasá a la persona. Y a la hora de la intimidad, a la mera hora de la intimidad no se debe hablar. Antes y después sí, pero a la mera hora no. Está escrito. ¿Ah? Si me agarré la cabeza este viernes de la noche cuando salió en camino y dije, aquí están las tres cosas que necesitan la fuerza del cruce del Mar Rojo. Es el matrimonio, el dinero, la parnasá y la salud, el baño. En esas tres cosas están. Y en el Mar Rojo dice el secreto. ¡Cállate! Hable. La persona que sabe callar en su matrimonio, en el momento de... La persona que sabe callar a la hora de la comida y no hablar hasta después de comer. Y la persona que sabe callar en el baño, entonces se está uniendo a la fuerza latente a Harishun de Kiryat Yam Suf y puede bajar esa fuerza para que Hashem se encargue de hacer tu trabajo. Eso es Rabotai, ese es mensaje nuevo de este año de la Perashá de Shabbat Shirah. Bezrat Hashem Yitbaraj, ahora que estamos... ¿De cómo? ¿Por qué se parece el matrimonio si hay algo? ¿O mantener el matrimonio? ¿Otra? ¿Quieres que les diga otra? Bueno. Rabotai, el por qué no lo voy a explicar. Nada más una cosa, yo creo en la palabra de los Hajamim, que para que nuestro matrimonio se funcione se necesita un milagro. Y que para que nuestra salud funcione un milagro, y para que nuestra parnasá funcione se necesita un milagro. Nada es natural. Estas tres cosas no son naturales. Y para que haya milagros se necesitan estrategias. Las estrategias están escondidas en la perashá de Kiryat Yam Suf. Estudien la perashá, léanla, analicen los comentarios y ahora tenemos algo nuevo. Yo tengo siete conferencias de cómo se uno a uno a la fuerza de Kiryat Yam Suf. Lo pueden buscar ustedes. Hace dos años vimos aquí una serie de siete conferencias. Pero esta es nueva. Esta es nueva. ¿Sabes cómo te unes a Kiryat Yam Suf? Aprendiendo a callar. ¿Y cómo se relaciona que justo esta semana en el colegio estamos estudiando la halajá que en el baño no se debe de hablar? Y esa es una de las cosas que necesitan Kiryat Yam Suf. Y sabemos que a la hora de la seguridad de comer tampoco se debe hablar, y a la hora de la intimidad tampoco. Entonces ahí te da uno de los secretos, dice el Gaón de Vilna. Con esto vamos a cerrar. Dice el Gaón de Vilna, la persona, ¿por qué le cuesta mucho trabajo quedarse callada? ¿Por qué? Había un rabino que hizo 25 años seguidos ayuno de palabra. 25 años no habló nada que no sea Torah y Tefilá. Una vez le preguntaron, ¿no te cansabas? ¿Cómo aguantabas si nosotros hacemos ayuno de palabra en Kipur y hasta? ¿No te cansabas? Y sí, me cansaba. Cuando me cansaba, descansaba en silencio. Dijo, cuando me cansaba el ayuno de palabra, descansaba en silencio. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe por qué cuesta tanto trabajo el ayuno de palabra? Porque uno cuando no habla, siente que no está haciendo nada. Que no participa, que esto soy inútil. Yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa y pusimos una regla, porque ¿qué pasaba? A veces se acaban los temas para platicar. No siempre hay. Cuando una persona se cuida de la zona de esto, no sé, cuando hay la zona de ahí, siempre hay lo que dice, siempre hay temas. Pero cuando tú no quieres hablar mal de la gente, y nada, esos temas que son positivos, no se acaban a veces, ¿sí? Entonces, estamos en silencio los dos, estamos de novio, salieron, estamos en silencio. Le dije, una de las cosas que pusimos en noviazgo, le dije, quiero que sepas, cuando estoy callado no quiere decir que estoy enojado. No por el hecho de no hablar, no siempre... Es decir, no siempre el silencio quiere decir que hay algo mal, no es forzoso que hay que hablar. Pero hay gente que cuando no habla se siente que no se está manifestando, que no estoy haciendo nada, estoy inútil, quiero hacer algo. Dice el Gaón de Vilna, por cada segundo y segundo que la persona se calla la boca, Zoher le ora ganud se en kol malach ubriay jolim le shaer. Cada segundo de silencio genera una luz del Ora Ganuz, que no voy a explicar, ahora ya lo expliqué en una conferencia, la luz que creó Dios el primer día y que la retiró y la escondió, y que le trajimos un Zohar que dice que sin esa luz el mundo no puede existir, que cada día salen chispas de esa luz al mundo y son las que dan toda la existencia y la vida. La persona con el silencio
cada minuto que calla crea energía, está fabricando energía de luz que ni un ángel puede alcanzar a percibirla, la energía que crea el ser humano con su silencio. Entonces uno dice, ahorita estoy chambeando. ¿Cómo estoy chambeando? En silencio. Cuando uno cree que en silencio no estoy haciendo nada, soy un inútil, pues tiene que hablar algo. Pero cuando uno dice, oye, pues ¿por qué no haces algo? Estoy haciendo muchísimo. Estoy creando luz. ¿Cómo creando luz? Con mi silencio. Esa es la fuerza. Hoy en día es algo que lo leí en un artículo de internet que me llegó una vez. Ya está muy, muy difundido. No sé si ustedes lo han visto. Que es una de las mejores maneras de educar. ¿Se han leído eso? La terapia del silencio se llama. Educar con silencio, educar sin palabras. Y que hay así, dice, hasta tal grado, y hay sistemas que el papá y la mamá y los hijos, en la mesa no se habla nada. Pero las cosas se dicen con señales o con facciones o con los ojos. Así que no hay mejor manera de educación que esta. Hay unas pruebas impresionantes que el papá cuando hace así, los hijos saben que ahora es refresco. Ahora está pidiendo refresco. Cuando hace así, quiere decir tal cosa. Y todo con señales y nada de palabras. Dicen que es el efecto que tiene esa educación. Ellos lo explican porque el lenguaje del cuerpo es mejor que el lenguaje de la boca. Hajam Shaul Malach explica porque el lenguaje del silencio crea luz y esa luz educa mejor que el lenguaje del habla. Entonces, Hashem y la Hashem, tú quieres que Dios haga la lucha por ti en tu matrimonio, en tu negocio y en tu salud, atenta, Javisu, aprende a callar. La terapia del silencio. A buen entendedor, pocas palabras. Buenas noches.